El próximo alcalde de Tijuana no será Julián Leizaola, tampoco Arturo González Cruz de Morena o Gabriela Roldán del PRI. Cuando Juan Manuel Gastelum deje el cargo para buscar la reelección, el alcalde será Eduardo Terreros, su suplente. Bueno, es una ciudad pujante que tiene muchos retos, que cuenta con un gran capital humano y que lo que vamos a hacer es encabezar todos esos esfuerzos. Terreros es médico de profesión. Ha colaborado en distintas asociaciones civiles y no tiene experiencia en administración pública. Administración pública, no, pero en el trabajo en la ciudad sí, muchos años. Yo soy médico egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Baja California. Después hice mi especialidad en México y tengo 30 años de práctica médica, pero he estado siempre dentro de la sociedad civil organizada como voluntarios. En Frontera adelantó que se ha reunido con los titulares de las diferentes áreas del ayuntamiento y que apostará por la continuidad, sin cambios significativos. Son reuniones de trabajo en las cuales participan todos los secretarios y están en continua información de lo que está llevándose a cabo, ¿no? Y la idea es darle continuidad a todos esos programas que han tenido éxito en esta administración. En las dos partes estoy todavía trabajando, todavía estoy en mi consultorio, el cual sí voy a dejar completo a partir de que asuma la presidencia. ¿Algún cambio que más o menos pueda prevenir? No, ahorita no tenemos contemplado hacer ningún cambio radical. Acerca de los recursos que el gobierno municipal destinó para una obra en el fraccionamiento Puerta de Hierro, donde vive el médico, negó que él haya sido el intermediario. Yo vivo ahí en el fraccionamiento, pero no soy parte del consejo de administración de... Bueno, no es un consejo de administración, colonos, es una organización de colonos. Ah, bueno, conozco la situación. Fue un pluvial que en realidad se vio afectado porque es una cuenca que recibe toda la parte pluvial de esa zona, o sea, lo que es Hacienda Agua Caliente, lo que viene de, pues principalmente Hacienda Agua Caliente. Entonces por ahí pasa el pluvial y ese fue la afectación. Tengo entendido que se sigue un plan maestro que ya tenía autorizado desde el gobierno federal y a través de Conagua, que fue lo que se, hasta donde yo tengo entendido que fue lo que se negoció con el gobierno municipal. La gestión de Eduardo Terreros iniciará el 15 de abril y concluirá a la par del proceso electoral, tiempo en el que Gastelum Buenrostro solicitará licencia para ausentarse. Para Grupo Gili, con imágenes y edición de Pablo Hurtado, José Ibarra, siempre en la noticia.